Muy buenas tardes, Andalucía. Estaba colocando yo las mangas de la camisa, que es algo importantísimo en estas lides. Y estamos todos una tensión, programa en directo, Andalucía Debate, todos. Venga, va, que empezamos ya, Agustín, vamos, tal. La tensión del directo, que se dice. Son las 6:30, bueno, 29 minutos aproximadamente. Y hemos tenido que ir a rescatar a uno de nuestros contertulios a la playa. Estaba echando unas horas allí, vigilante de la playa. Don Antonio. Cierto es, vive Dios, que estaba hace unos 10 minutos en bañador. Y poca vergüenza. Todo tiene. Lo que dice es cierto, es rigurosamente cierto. Qué poca vergüenza tiene. Y no recordaba que yo venía aquí hoy a Andalucía Debate y he tenido que venir, pues, prácticamente en bañador y en chancla. De esporra. De ahí está atuendo. Le hemos dejado los vaqueros. Así que rogamos a la audiencia que nos tenga un poquito de. Nah, estéticamente son muy permisivos. No pasa absolutamente nada. Bueno, Andalucía, encantado de estar aquí, don Francisco. Muy buenas tardes, García, Agustín. Buenas estamos tardes. En Andalucía libre, ¿no? Libre, plural, libre, donde, plural se, y, donde caben todas las voces. No, y sobre todo con el calor que está haciendo. Y sobre todo con el calor que tenemos Antonio hoy. Antonio tiene especialmente, pero yo creo que Antonio se lo merece, ¿no? Porque es un hombre... Sí. Un hombre intenso. Es un hombre, déjalo ahí. Es un hombre intenso y lo transmite así de esa manera. Es que, bueno, pues hay que reflejarlo. Bueno, pues tenemos un montón de temas de los que hablar y tratar. Ayer hablamos de Bankia. Ayer también. Hoy vamos a hablar, pero menos, porque la cosa está calmada, ¿vale? Yo que soy cliente, estoy más tranquilo. Y entonces yo creo que, bueno, yo me miro a mí mismo y digo, si estás tú tranquilo, Agustín, no estoy tranquilo, no estoy nada tranquilo. Don Álvaro. ¿Qué tal? Don Álvaro Rebollo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Eres cliente de Bankia? No. Otro. Ya. Todos tenéis una suerte, macho, impresionante. Sí, pero no hay motivo para estar tranquilo, de todas formas, que sea cliente de banca. No soy cliente de banca, pero la situación pues complicada y que, bueno, se han tomado estas medidas que esperemos para bien, para la tranquilidad de todo el personal, ¿no? Y para de todos los clientes, tanto de banca como de otros bancos, que pueden ser susceptibles de ser intervenidos, ¿no? Ya, pero siempre es con dinerito que ponemos entre todos. Es un bueno, ese destino que tiene ese dinero para rescatar, lo que busca es un bien mayor, ¿no? Entonces... Obviamente no se puede dejar caer el sistema bancario español porque llevaría aparejado unas consecuencias terribles, sí, tanto para los ahorradores, y yo creo que es una medida que era necesaria, que era requerida también por la propia Unión Europea. Luis Baviano lo decía, ¿no? Y también don Fernando. Y decían que es un banco sistémico, ¿no? Efectivamente. Esa es la... ha dado toda la verdad sobre Bankia cuando tomó llegó rato, ni le ha contado la verdad al gobierno, que el Banco de España ha ocultado información de cómo estaba la situación real de Bankia y sobre todo las demás cajas de ahorro. Recordemos que hay muchas cajas de ahorro que ya han sido intervenidas, desde Caja Castilla-La Mancha. Y hay un problema grave en el sistema bancario español, ya lo hemos dicho en este programa muchísimas veces, que eso impide que haya crédito en el mercado, que circule el dinero, que se cree puesto de trabajo y se cree consumo, y que yo creo que en un acto de responsabilidad el gobierno ha tomado lo mejor que podía hacer, que era nacionalizar Bankia en un escrupuloso ejercicio de responsabilidad. Efectivamente, cierto, ¿no? Pero sí. Hay que pensar... que presente a don Guillermo Riol. ¿Cómo que no? Vamos, vale, a ver, compañero. Muy a gusto, muy tranquilo. Vamos, no, a gusto y tranquilo. No, tú vienes aquí a dar además tu punto de vista, que es siempre interesante, nos interesa. Muy buenas. Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha vivido el asunto de Bankia? ¿Cómo lo estás tratando tú en la radio? Con la tranquilidad de que no tengo dinero en Bankia. El que tú estuvieras un rato llorando en una esquina no tiene nada que ver. No, es susceptible de eso. No, hombre, no. El asunto de Bankia, pues... la tranquilidad, como decía bien Antonio, ha tomado el gobierno una decisión responsable, muy responsable, y sobre todo aplaudido desde la Unión Europea, aunque lo ha dicho ya el gobierno español, que eso está muy bien. De hecho, mañana hay Consejo de Ministros y ahí vamos a conocer ya un poquito cuál es la letra pequeña de todo esto. Pero está garantizado lo que son los depósitos y este va a ser el comienzo de la gran reforma del sistema bancario que hay en nuestro país. Y decía Frank o Antonio Miguel Ángel Fernández Odón, el popular Mafo, que el 12 de julio es como un yogur, tiene fecha de caducidad, porque dice Rajoy que no le va a aguantar ni un segundo más en el sillón. No, porque es que además Guillermo apuntaba bien, Antonio, hace tan solo unos instantes, que había que exigir responsabilidades y no precisamente a este gobierno. Parece que este es el gobierno al único al que le pueden exigir responsabilidades, al gobierno de Mariano Rajoy. Y precisamente el foco a partir de este mediodía se centra sobre Miguel Ángel Fernández Ordóñez por su inacción, más que por su acción, al frente del Banco de España, de esta entidad reguladora del dinero y de la financiación y de todo lo que tiene, o lo mucho que tiene que ver con el sistema económico español. Miguel Ángel Fernández Ordóñez va a tener que hablar y mucho sobre qué ha pasado con este banco, con la antigua Caja Madrid y Bankia. ¿No? Y ten en cuenta que tenía la obligación de vigilancia. Sí.
sobre esa entidad, sí, ¿no? Entonces, también hay que pensar de dónde viene Bankia, ¿no? Ahora queremos asimilar, se quiere pretender de ciertos sectores políticos asimilar lo que es Bankia a Caja Madrid, porque por ende viene determinado todo de la Comunidad de Madrid. Esto no es así. Bankia surge de la unión de varias cajas de ahorro que se ven obligadas a fusionarse, ojo, que esta es la gran mentira, ¿no? Sí. La gran mentira de no querer afrontar la realidad, que se junten todas las cajas para de alguna manera difuminar la responsabilidad. Se maquillan las cuentas y bueno, y consecuencia de esta falta de responsabilidad y falta de acción que hubo en el pasado gobierno, pues hemos llegado a esta situación. ¿El señor Rato tiene alguna responsabilidad? Pues el señor Rato se encuentra con un marrón. Claro. El señor Rato se encuentra con un marrón, claro, y ha lidiado con ese marrón. Claro. Y obviamente pues se puede lidiar de una forma mejor, peor, pero lo que tú no puedes es llevar un barco que lleva 50 vías de agua porque están obligados a cargar dentro de ese barco a las ratas, todas las carpucias que había en el sistema. Bueno, de hecho, Fernando Ordóñez tenía, ¿no?, conocimiento, el gobernador del Banco de España todavía, tenía conocimiento de los planes de Rodrigo Rato, de ese plan de viabilidad de Bankia de aquí a 4 años. O sea, que eso era conocedor de ese tema. Y no se nos olvide de cosas importantísimas, que Bankia es dueña, por ejemplo, en un altísimo porcentaje de empresas como Iberia. Claro. O sea, que aquí estamos hablando de que un problema que ya no solamente sería a nivel nacional, sino un problema que cruzaría las fronteras de España, puesto que Caja Madrid o Bankia tienen muchísimo que decir en el tema de Iberia. Y participa muchísimo en empresas como Mafre, participa en otro tipo de empresas con un accionariado bastante potente, y que bueno, todo tiene consecuencias directas, tanto para los accionistas de esta empresa que participa, como para la propia Bankia, ¿no? Hablabas, Agustín, de Rodrigo Rato. Evidentemente él lleva un peso importante también en todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, pero hay otra persona también pues muy ligada también a la Comunidad de Madrid, como es Miguel Blesa, que fue el antiguo presidente todavía de Caja Madrid, antes de la unificación de varios bancos y dar todos ellos juntos lugar a Bankia. Y bueno, pues también hay esa corresponsabilidad. Miradme los cuatro. Yo soy ahora la voz del pueblo, ¿vale? Sí. Ah, yo lo he escuchado. Está vino mañana. ¿Y a mí qué me importa? No. Vale. Alguien debe tener la culpa, ¿no? Pues que esto, claro, ¿sabéis? O sea, yo no digo que sea Rato, ni sea Blesa, ni sean ambos, ni sea ninguno. Pero ¿quién tiene la culpa? Porque, vamos a ver, la señora que me lo ha comentado esta mañana en una calle de Sevilla, ella sí que no tiene la culpa. La policía de las cajas de ahorro y del Banco de España. Si el Banco de España no ha tenido la diligencia de informar tanto al gobierno, de informar tanto a los responsables de las cajas, de cuál era la inversión en ladrillo, de cuáles eran las inversiones que tenían puesto en empresas, pues evidentemente se toman decisiones que pueden ser erróneas basadas en que tú no tienes toda la información. El Banco de España ha sido el que precisamente no le ha dado la información ni le ha contado la verdad a Rodrigo Rato de cómo estaba la situación, y los inspectores del Banco de España deberían de tener muchísimo cuidado en la información que han estado dando y en las cajas que han estado interviniendo, porque los españoles nunca nos hemos enterado ni nos enteraremos, desgraciadamente, de qué es lo que ha pasado en caja como Caja Castilla-La Mancha, donde se tuvo que poner más de 800.000 millones de bueno, más de fíjate que era cómo mayor, se estructuró que era muchísimo más de lo que ayuda se puso cuando se intervino Manestro. Pero si esas primeras ayudas se dieron en completo secretismo, no sé si os acordáis, hace un año y medio se estaban entregando esos fondos y eran completamente de forma oculta. Tuvieron que pasar unos meses hasta que nos pudimos enterar, porque lo que se pretendía era una huida masiva de los capitales que estaban depositados en estas cajas. Y te vendían un producto los cajeros, y que también hay que dejar claro una cosa, es decir, cuando se alude al Banco de España como ese elemento de vigilancia de la actividad bancaria en nuestro país, de la actividad de las cajas de ahorro, esto no es una cosa que el señor del Banco de España aparece, no, este seguimiento es constante. Esto no ocurre que tú es que llevas tres meses o cinco meses o un año sin presentar balance y ahora me doy cuenta, pues no, este seguimiento es constante, y mucho más aún desde que se tuvieron que ser ayudadas, porque esa vigilancia era mucho mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar que hay una culpa en vigilando de los órganos que tenían esa obligación de supervisar y fiscalizar la actividad de estos bancos. Punto número dos, hay una culpa en vigilando en cuando se producen esas fusiones y no salen a relucir todos esos problemas, porque todos sabemos que estos activos inmobiliarios que ahora tienen la culpa de todo estaban sobrevalorados, y esos avisos del 30% que se tenían, el 30 y hasta el 50% que se tienen que devaluar esos activos inmobiliarios, esos suelos que tienen comprados estas cajas de ahorro, esto se lleva avisando hace muchos años. Lo que pasa es que ocurre que ha habido una permisividad en aras de no hacer estallar la burbuja y de mantener los precios de la vivienda una vez que pasaron la crisis. Porque no olvidemos una cosa: la mayor inmobiliaria de Europa era Bankia, la mayor inmobiliaria de Europa, la mayor
empresa con activos tóxicos. Activos tóxicos y con activos inmobiliarios. Lo que sí parece cierto, Álvaro, es que yo creo que está muy medida, esta medida, valga la redundancia, que toma el gobierno de la nación de, llamemos, la intervención o presencia manifiesta en ese accionariado o la toma de control de Bankia, ¿no? por parte del Estado. Y digo que está perfectamente estudiada, que está perfectamente premeditada, porque precisamente por lo que apuntas tú, porque gran parte de este entorno inmobiliario dentro de la banca ha venido en gran medida dado por la propia Bankia. Activo, ¿no? Entonces, tóxico, definición, por favor. Me están diciendo tóxico, que son cantidades monstruosas de dinero. Sí. Incobrables. Incobrables, efectivamente, que los bancos, las cajas de ahorro, bien han prestado o bien han invertido en promociones y compras de inmobiliaria, o sea, quiero decir, de pisos, etcétera, que no se van a poder cobrar en la vida o que han resultado ruinosas. Es decir, un promotor acude a una caja de ahorro, financiame este edificio de pisos. Sí. Son 600 millones de las antiguas pesetas. ¿Tiene que ver con los subprimes? No, vamos a ver. Yo creo que sí, que nosotros hemos querido, en este afán que hemos tenido el gobierno socialista en estos últimos años de querer eludir el vocabulario correcto, nosotros estamos viviendo ahora exactamente lo mismo. Es decir, bueno, llevamos viendo hace tiempo lo que pasó en Estados Unidos, lo que se quiso hacer ver con las hipotecas subprime. Las hipotecas subprime las tenemos a un nivel. Es decir, personas que por la dificultad económica que están pasando se ven obligadas a perder sus inmuebles, son expulsados de sus casas, se ejecutan las hipotecas, esa hipoteca, al ser ejecutada, forma parte del activo del banco, se queda con ese bien inmueble, pero eso era consecuencia del acceso a hipoteca a personas que a lo mejor no tienen esa capacidad. Bajo nivel adquisitivo. Pero no en España, sino en Estados Unidos. Sería una similitud que nosotros estamos viviendo ahora. Y luego, con referencia al activo tóxico, el activo tóxico es un activo, el hecho de yo darle un crédito a un tercero me genera a mí ese crédito es un valor, que es un activo. Entonces, ese activo, al ser de dudoso cobro o de imposible cobro, se convierte en tóxico. ¿Por qué? Porque me envenena esto que yo tengo acumulado de activo, ¿no? Me lo envenena, ¿por qué? Porque no voy a poder convertirlo o hacerlo efectivo. Pero ese activo tóxico, hasta hace muy poquito tiempo, la entidad bancaria, la entidad de ahorro, te lo contabilizaba como cuenta de resultados y el gobernador del Banco de España lo permitía. Tenemos a alguien al teléfono. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, nombre, por favor. Amelia. ¿Amelia? Sí, de Granada. Vale, Amelia Granada. Adelante, granaina. Encantada de, sobre todo, estar en directo con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, vamos a ver. Mira, me parece indignante. Por parte está bien que el gobierno pues apoye a Bank, pero bueno, cuando estas personas, tanto cuando antes se unificaron como ahora se ha quedado ya sola, unida, se llevaban los capitales y millones que ganaban, ¿por qué ese dinero? ¿Dónde está ese dinero que ganaban? ¿Dónde están? Entonces ahora es que aquí todo el mundo, Rubasa, este señor Mateo, todo lo que ha hecho, resulta que ahora quiere que el gobierno también a la gente le devuelva lo que han perdido. Nadie obliga a nadie a invertir dinero. Nadie obliga a dar dinero en estas cosas de intereses superados. Sí, Amelia, que te entendemos. A la hora de perder, todo para el Estado, ¿no? Sí, no, mira, eso, Meli, lo que estás diciendo es, bueno, alguien lo ha dicho por ahí, ¿no? Dice, los beneficios son para ellos, pero las pérdidas las repartimos entre todos, ¿no? Totalmente. A eso te refieres, ¿no? Vergonzoso. Y luego una persona, un pensionista que se arregle con 400 viudas, con 500 euros, y estos personajes que se llevan millones y millones de ganancias, ahora también España que lo devuelva, ¿no? Pero ¿dónde estamos llegando? Este señor, este presidente que iba a solucionarlo todo, quejándose de lo que el año pasado y el anterior hacían los demás, ya lo está haciendo doble. Pero ¿dónde vamos a llegar? O sea, a los pobres los exprimimos. Mira, ahí todo el mundo tiene la culpa. Todo el mundo, porque si una persona va a pedir una hipoteca y tú sabes que te están, mire usted, han estado dando hipotecas más de lo que tú podías pagar, pues entonces la culpa es de esa caja, de ese banco, que te está dando más de lo que tú puedes pagar. Porque mira, yo por ejemplo tenía una hipoteca y resulta que pido una hipoteca de 90.000 euros y me dice el banco, voy a firmar ante notario y me dice que me da hasta 130. Y eso tengo constancia y todos los hechos guardados ante el notario. Y yo le dije que yo no quería 130, aunque pudiera pagarlo, que yo quería nada más que 90 para quitármelo cuanto antes, ¿eh? Pero entonces, ¿a quién tiene la culpa si yo hubiera cogido esos 130.000 euros? Pues yo,
porque yo iba a pagar algo. Bueno, yo ahí discrepo, pero bueno, sí, igual. Sí, sí, ahí tú dijiste que no y tal, lógicamente. Pero yo creo que el gobierno, en ese momento estaba el señor Zapatero, y yo sinceramente me da igual, pero yo en ese momento dije que se dio demasiado dinero y el gobierno tiene la obligación de velar por sus súbditos, ¿sabes? Que somos todos. O sea, si tú ganas tres, no puedes pedir 300.000 euros porque no vas a pagarlo en la vida. ¿Me entiendes? Alguien tiene que poner freno a eso. De todos modos, te quiere responder Antonio Barreda inmediatamente. Mira, Amelia. Sí, sí. La situación que se hereda es gravísima. Sí, sí. Y no lo digo yo, lo digo aquí, por ejemplo, que tengo un estudio, que es un análisis que ha hecho la Cátedra de Análisis Económico de la Universidad Pablo Lavide, de los cuatro últimos años del gobierno de Zapatero, donde, por ejemplo, dice que en sus últimos cuatro años de gobierno se han destruido casi 2,7 millones de puestos de trabajo. Hace un análisis, que no lo digo yo, que son expertos económicos de la universidad, haciendo una radiografía de cómo estaba el país. El país estaba con muchísimo dinero que nos estaba prestando Europa, un dinero a un interés que hemos intentado devolverlo, pero se nos dio demasiado dinero para la capacidad de gasto que teníamos nosotros. Ha llegado un momento en que ese dinero representa ya casi el 20% del Producto Interior Bruto nuestro. Es un interés elevadísimo porque el gobierno anterior se dedicó, y esto quiero que lo sepáis, a fabricar muchísima deuda pública. Deuda pública es que yo necesito dinero constante y sonante en la mano y emito deuda pública, que la vendo por Europa a un interés, y que es lo que está haciendo también este gobierno de tanto de José Antonio Griñán como de Valderas. Esto es lo único que va a traer, es más paro, más parálisis económica, y muchísima más deuda de todos los andaluces, que cada mes que pase la deuda se la vamos a tener que devolver bien a los fondos extranjeros que nos la prestan, o bien al Banco Central Europeo que compra nuestra deuda. Una deuda que viene avalada siempre por el gobierno de la nación. Esto significa que puede llegar un momento en que tengamos tanta deuda emitida que el colapso económico de España o de Andalucía puede ser brutal. Por eso hay que tomar medidas de ajuste. ¿Cuáles son las medidas de ajuste? Las medidas de ajuste, que son mal llamadas recortes, significa que nos estamos ajustando un poquito el cinturón para después. Es dar un paso atrás para después empezar a caminar hacia adelante. Déjame, Antonio. Amelia, dime. Te despedimos para que vayan entrando más llamadas, ¿te parece? Solamente un momento, Agustín. Venga. Mira, Agustín, dime. Pero es que si eso fuera así, es estupendo. Pero es que no es así, Agustín. Es que eso no es así porque, mira, Agustín, por ejemplo, la ley esta que van a sacar, quien tenga, por ejemplo, varias casas, ¿no? Le va a pagar más. Muy bien. Pero si es que luego es una pescadilla que se muerde la cola, porque resulta que si tú compras una casita que tiene 20 años y, por ejemplo, pagas por ella 8 millones, Agustín, que es el caso que un hijo mío ha estado mirando, resulta que va a pagar por ella 8 millones, pero luego le mandan una carta compensatoria diciendo que no, que ellos ven que esa casa vale más. Pero bueno, entonces están haciendo que aumente más las cosas cuando es al revés. ¿Pero quién le manda esa carta? ¿De dónde viene esa carta, Amelia? ¿Quién le manda esa carta? Del ayuntamiento, que dice que ellos ven... ¿El catastro? Exacto, que la valoran en más. Entonces te viene una... Mira, si te digo yo lo que tengo que pagar de IBI este año, Amelia... ¿Qué están ustedes haciendo? No hay programas para mí, para llamar yo, si no llamaba. Un beso. Que encantada, ¿eh? Igualmente, gracias, Amelia, gracias. Síguenos. Gracias. Y que a ver si de verdad se le da la solución porque vamos. Amelia, di que nos ves por ahí para que seamos más en la familia de Andalucía Debate. Gracias, un beso. Granaina. Fran. No, yo creo que en gran medida, en gran parte, Amelia tiene mucha razón en lo que dice. Y eso, en la línea de lo que tú apuntabas antes, Agustín, que realmente el pozo que queda entre la gente que lo ve, que nos ve, entre los espectadores, es que esto se le ve una solución realmente difícil y parece que todo es susceptible de empeorar al día siguiente. Estamos también muy pendientes de lo que va a pasar mañana, como decía antes Guillermo, en el Consejo de Ministros, una medida apuntada a esa reordenación también del sector financiero, del sector bancario. Vamos a ver, porque Mariano Rajoy dijo ya ayer que iba a ser una medida bastante aclaratoria y sobre todo que podía dar cierta esperanza a los españoles, y esperanza es justamente lo que necesitamos ahora mismo. Recordar yo creo que todo, lo que necesitamos es dinero, Fran. Pero... Recordar todo que el único que ha puesto dinero en la mesa a la banca hasta ahora ha sido el gobierno de Zapatero, que ha puesto más de 100.000 millones de pesetas que ha inyectado a la banca, ¿eh? Que eso sí es dinero público, que eso lo hemos pagado a Caute. Antonio, el informe que has mostrado a Amelia, ¿dónde se puede consultar? Se puede consultar, bien, en la Universidad Pablo de Olavide,
que análisis del mercado de trabajo en España y Andalucía, encuesta de población activa, cuarto trimestre. Enseña, enseña por favor la portada para que se hagan un poco una idea. Flash, a esa cámara. Ya. Es un flash maravilloso de cómo dejó Zapatero a España después mira, de... Si, mira, en televisión, mira, se hace... Ahí, ahí te quitas el brillo, ¿vale? Ya sabes una cosita más, Antonio. Gracias, Antonio. Ahí está... Lo podéis consultar si queréis, ¿eh? ¿Vale? No penséis que Antonio se saca los datos de la chistera. Lo que sea, Agustín, muy rápidamente apuntar una cosa. Precisamente ayer por la tarde, cuando estando Rajoy en Portugal en la cumbre hispanolusa y tomaba precisamente, porque ya había reunido a su equipo económico para solucionar el tema de Bankia, zanjao, esta mañana yo leía en los digitales en Internet el tema precisamente del informe del BBVA. Sí. El BBVA es un banco libre de sospecha, totalmente, y el BBVA ha dicho textualmente... Perdona, Bankia lo era hace... Bueno, no sé, pero vamos... Ya, BBVA, no estoy diciendo nada, por Dios. De momento, es que sepamos de momento, es un banco solvente en nuestro... Es la sensación que tiene el pueblo, ¿sabes? Que sí. Nada es seguro ya, o sea, nada. Hombre, nada es seguro, pero bueno, bueno, los informes del BBVA... Es importante aclarar a la gente que sí, no vaya en masa a sacar los depósitos de sus cuentas bancarias. No, yo no le he tocado a Bankia. Yo creo que se ha hecho bien por parte de... En absoluto, la tranquilidad. Bueno, pues el BBVA ha dicho literalmente, tranquilidad, porque todas estas medidas van a repercutir positivamente en España de aquí a un año, poco más o menos. La reforma laboral va a dar frutos, va a dar frutos, y el que hable en contra de la reforma laboral es porque no se la ha leído, y todas estas medidas de ajuste van a dar sus frutos, y se va a crear trabajo, y se va a comenzar a mover el dinero simplemente. Hace falta que el sistema financiero, el sistema bancario, se tranquilice, que haya solvencia, que nos veamos así dentro de España y que nos vean también así fuera de nuestro país. Solamente eso va a hacer que circule el dinero, que es lo que hace falta, que circule el dinero y que haya tranquilidad. Tenemos a alguien al teléfono. Buenas tardes. Hola. Sí, dígame, buenas tardes. Hola, dígame usted. Pues nada, que quería intervenir en vuestro programa. Sí, estás haciéndolo, te voy a tutear, ¿te importa? Sí, claro, por supuesto. ¿Tu nombre? Mi nombre es Sara. Sara, ¿dónde estás, Sara? Vivo en Granada también, paisana de la anterior llamada. Muy bien. Sara, cuéntanos. Pues mira, que estoy escuchando, vengo un par de días escuchando vuestro programa, que por cierto me interesa y me gusta, ¿no? Gracias. Pero resulta que, bueno, no estoy de acuerdo con muchas cosas de las que ahí se dice. Gracias a Dios no estar de acuerdo, sino qué aburrimiento, Sara. Exactamente, ¿no? Dime. Entonces resulta que, bueno, yo lo de Bankia opino igual que mi paisana, que cuando ellos ganaron millones y millones de euros, pues nadie nos enteramos. Nada más que nos hemos enterado cuando los han perdido. Sí. Y en las reformas, ¿no? A pesar del sindicalista que tenemos ahí, estas reformas no nos van a sacar de ningún sitio, ¿eh? Porque es cierto, como él dice, que no hay empleo, ¿eh? Pero no se nos olvide que los dos pilares fundamentales para que haya empleo es la educación y la sanidad. Y este gobierno del PP está acabando con la educación pública y la sanidad pública. Hoy en Granada, en mi pueblo, hay muchísimas personas que sus hijos van a tener que dejar de estudiar porque se nos van a quitar las becas. Eso es falso, señora. Bueno, perdón, dejad de acabar y ahora, mira, lo que vamos a hacer es expon tu reflexión y ahora te responden, ¿vale? Exactamente. Venga, adelante, Sara. Exactamente. Donde los que hemos luchado por tener la mejor educación pública, claro, muchos años luchando, ahora nuestras clases se nos masifican, nos quitan profesorado. Y yo creo que la mejor herencia que puede dejar un país, y la mejor herencia que podemos dejar unos padres a nuestro hijo, es la educación, es la educación y la formación. Sara, mira, sí, estamos acabando este bloque. Te van a responder, pero ya lo ves por la tele, ¿vale? Muy bien. Sara, muchísimas gracias por tu intervención. De nada. Venga, hasta luego. Ayer Fernando Sicre habló, ¿vale? Hay una manipulación interesada de las centrales sindicales, mintiendo descaradamente al pueblo, mintiendo con los datos y mintiendo con la reforma educativa que está haciendo este gobierno. No se ha quitado ni una sola beca. ¿Eso qué es? Eso es mentira, señor Pastrana. Eso es mentira, señor Cándido Méndez, y eso es mentira, señor Fernando Coche. Sicre dijo ayer que las becas dependen que sea de la Junta de Andalucía, pregunto. No, hay unas becas que son del Ministerio de Educación y otras becas que son de la Junta. Las Erasmus sí dependen de la Junta. Ayer hablamos de la Junta. De ese punto. El problema es que, por ejemplo, en el tema de las becas se le ha incrementado un 0,5% al personal, si en vez de sacar un 5%,
que saque un 5,5, es lo único que se le exige en las becas. O sea, luego, la gran mentira, porque están haciendo una campaña destructiva, una campaña antipatriota, una campaña que hace que los capitales extranjeros huyan de España precisamente por estos irresponsables que no saben, que están mintiendo descaradamente en que van a destruir la sanidad, que van a destruir la educación. Eso es mentira. La educación dice según los datos que ellos mismos dicen, que se recorta hasta un 30%, es mentira. Aquí lo único que hay es que se le ha dicho a las comunidades autónomas que hay que recortar una serie de gastos. Una serie de gastos que son ellas, por ejemplo, en las tasas académicas, las tasas, las matrículas, están mintiendo. ¿Por qué? Porque es la Junta de Andalucía la que tiene las competencias para poner las tasas académicas y no es el gobierno de Rajoy. O sea que la ministra cuando tome posesión Mar Moreno, todo lo que diga sobre las tasas académicas es mentira, porque es la comunidad autónoma andaluza la que tiene la competencia desde hace 25 años de poner las tasas académicas, igual que la sanidad pública. La sanidad pública no se toca. ¿Y por qué Sara tiene, por ejemplo, como Sara? Porque están envenenando a base de mensajes masivos, están envenenando con mensajes como quieren acabar con todo, cuando todo es mentira. El único problema, que yo, una persona que lee, que simplemente con que el 7% de los andaluces, que desgraciadamente leen los periódicos, pues estarán un poco más informados. Pero lo que no se puede caer es en la trampa de la mentira, del engaño y del trabajo sucio que le están haciendo los dos centrales sindicales al Partido Socialista en este país. Fran, y nos vamos a punto. Nos vamos. Lamentablemente, dentro de ese adoctrinamiento, el Partido Socialista en Andalucía hace creer a la mayoría de los ciudadanos que lo bueno es exclusivamente lo público y lo malo es exclusivamente lo privado. En 15 segundos puedo aportar, por favor, claro, muy rápidamente, Agustín. En el hospital de la Macarena de Sevilla, en el hospital de la Fe de Granada, creo que es, en el hospital Puerta del Mar de Cádiz, por decir algunos ejemplos, hace ya más de un año que la Junta lleva aplicando recortes. Eso se puede demostrar. Y segundo, al tema de Sara, el tema de la educación. No se va a recortar en educación, simplemente se va a adecuar la situación actual a cómo debe quedar la educación. No podemos tener universidades, que como bien dice Antonio, es la Junta la que marca las tasas. No podemos tener universidades, que casi no podemos mantener, fabricando parados. Eso es lo que no se puede hacer. Nos vamos a hacer la primera pausa. Tomad nota del teléfono, que va a aparecer inmediatamente en pantalla, por si queréis poneros en contacto con nosotros e intervenir en el programa. Ese es el teléfono, 902-090-714. La primera pausa del programa de hoy jueves, de Andalucía Debate. Hasta ahora mismo. Amigos, ¿cómo estáis? Si lo vuestro es el cine y queréis saberlo todo acerca de los últimos estrenos que nos deja la cartelera, nos vemos aquí en Apto para Cinéfilos en Metropolitan Andalucía. Os esperamos.
En 2012 vuelven los grandes veleros a nuestra ciudad. Del 26 al 29 de julio, Cádiz volverá a ser escenario de una gran regata como ya lo fuera en el 92, el 2000 y el 2006. Vive el 12. Ayuntamiento de Cádiz. Todas las tardes, aquí en Metropolitan Televisión, tienen ustedes el debate, más que un debate, porque nosotros somos una familia. Cada tarde a las 5 queremos opinar. Cada semana la actualidad autonómica en el programa Parlamento de Andalucía. Les ofrecemos los principales debates de la Cámara con los puntos de vista de los tres grupos con representación, entrevistas y reportajes en profundidad. Tienen una cita con toda la información de lo que acontece entre las cuatro paredes de este edificio renacentista, el Parlamento de Andalucía, porque le interesa conocer las políticas que como andaluz le influyen y afectan. Fijaos, continuamos. Lourdes Ojeda, nuestra amiga de Jaén, que siempre está con nosotros. Un saludo, Lourdes. Gracias por estar ahí. Dice, os felicito por la idea tan estupenda. Lo leo para que los que ayer no visteis el programa toméis nota. Os felicito por la idea tan estupenda que habéis tenido al editar las llamadas de los oyentes. Los andaluces, o telespectadores, los andaluces no estamos dormidos, como en otras cadenas se piensan, y queremos expresarnos libremente, cuando desde una televisión libre se nos da la oportunidad. Estas llamadas ponen de manifiesto que los andaluces no somos tontos y no nos creemos lo que por interés de los partidos nos quieren vender. Gracias, Andalucía Debate, por dar libertad de expresión a todos los andaluces y por no intentar tapar sus opiniones. Gracias a ti, Lourdes, y ya lo sabéis, todas las opiniones que son vertidas aquí a través del teléfono están siendo subidas a YouTube, al canal de YouTube, para que sean, pues eso, que entre todos las consultemos y las compartamos, ¿de acuerdo? Yo creo que es el momento de echar un vistazo a la actualidad, a lo que ha ocurrido en el día de hoy en nuestra comunidad andaluza, y como siempre Almudena nos pone al día de todo. Y Almudena, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Agustín. Ya estamos a jueves, casi en el final de la semana, y de nuevo noticias sobre el escándalo de los expedientes de regulación de empleo. Y es que, según apunta hoy mismo la portada del diario El Mundo, la juez investiga pagos a un dirigente del sindicato Comisiones Obreras. En concreto sería Juan Antonio Florido, que se prejubiló en un ERE, pero hay cuatro pólizas a su nombre. Juan Antonio Florido, responsable de la Federación Textil y Química del sindicato. Florido, que era liberado sindical en la Textil Sevillana y Tasal, se prejubiló en la empresa y además, según la policía judicial, percibió un extra de 600 euros al mes durante más de 6 años. Les contaba más asuntos también relacionados con escándalos y con casos de corrupción que salpican a la Junta de Andalucía, y en concreto con el de Invercaria. Es que hemos conocido que la Cámara de Cuentas investigará la cúpula de la empresa pública Invercaria. También abre diligencias previas tras pedirlo exfiscal por irregularidades en la empresa de la Junta. Fuentes del órgano constitucional del Estado
que tiene su sede en Madrid, han confirmado que se han puesto en marcha una investigación previa sobre la contabilidad de la sociedad y la gestión de sus directivos. Se trata de un procedimiento habitual cuando algún órgano de control externo lo solicita. Hablamos ahora sobre el pacto Partido Socialista Izquierda Unida que ha dado como fruto el gobierno de la Junta de Andalucía. Desde Izquierda Unida, el propio Julián Guita ha afirmado que el sustenta las bases de esta coalición no vale. Anguita ha afirmado que se puede poner a excelentes y magníficas personas en determinados cargos, pero que en este caso el proyecto no está a la altura de las circunstancias y por lo tanto que no vale. En declaraciones, Anguita ha aclarado que él no puede opinar sobre el nuevo Ejecutivo andaluz ni sobre cómo se han repartido Partido Socialista e Izquierda Unida las diferentes consejerías. Y hablamos ahora de una noticia de carácter económico y que afecta también a un ente de la Junta de Andalucía. Y es que Radio Televisión Andaluza cerrará este año con una pérdida de cerca de 60 millones de euros. Ya en el presupuesto inicial para este año contaba con un déficit que alcanzaba casi los 30 millones de euros. Un déficit de 30 millones inicial para este año que se iba a financiar mediante la emisión de deuda y unos ingresos extraordinarios previstos de 20 millones de euros por venta de acciones de Sandetel y de inmuebles, algo que este año no se va a cumplir. A ello se le ha unido una caída de los ingresos publicitarios en el primer trimestre de un 25%, lo que será posiblemente la media de las caídas de ingresos durante este año. Pues ya saben que estos son los temas que proponemos desde redacción hoy para debatir. Agustín, recordar que están disponibles nuestras redes sociales, estamos en Facebook y también estamos en Twitter, nos pueden dejar sus comentarios. Tienen una línea de teléfono abierta para participar en directo en el programa. Vuelvo al paso plató para que nuestros contertulios continúen opinando sobre todos estos asuntos. Muchas gracias, Almudena. Efectivamente, queremos vuestras opiniones, el número de teléfono a través de Facebook, de Twitter. Son varios los temas y además hay alguno más que tienen nuestros debatientes y colaboradores y amigos. Tenemos ERE, tenemos Invercaria, tenemos Julián Guita, tenemos la RTVA, pero tenemos sobre todo una llamada de alguien que se llama... Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, nombre, por favor. Montserrat. Montserrat, ¿dónde estás, Montserrat? Pues estoy en un pueblo de Córdoba, La Granjuela se llama. La Granjuela, muy bien. Montserrat, cuéntanos. Pues bueno, yo le he comentado a la compañera que quería un poco comentar la última llamada referente a lo que, bueno, pues el miedo que nos quieren meter en el sentido de que, bueno, pues que no vamos a tener poder, nuestros niños no van a poder estudiar, en los hospitales no nos van a poder atender, no nos van a atender, y eso es totalmente falso. O sea, yo no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda de que mi hija es una estudiante, va a empezar magisterio, ahora está haciendo un grado superior de educación infantil, no le ha faltado su beca, es una estudiante, o sea, estudia, entonces pues incluso este año se le ha incrementado y no tengo ninguna duda de que ella sí cumple y si es estudiante, que es lo que se trata, que para eso te dan tus becas para estudiar, pues que le vaya a faltar. Lo que pasa que sí que es cierto que tenemos una situación un poco por todo lo que se nos ha venido encima de unos años de ineficacia y de tener un gobierno que no ha sabido llevarnos pues por gobernar adecuadamente y aquí nos encontramos. Y lo que el tema sanidad es exactamente igual. Estoy totalmente de acuerdo con Antonio. No nos podemos dejar manipular. Es que no puede ser. Las competencias de tasa y todo esto es la Junta de Andalucía quien las marca. O sea, que no podemos caer en los errores esto. Yo soy una madre joven. Yo tengo 44 años y en ningún momento estoy alarmada ni tengo miedo de que mi hija no pueda seguir estudiando. Si mi hija quiere seguir estudiando, va a estudiar. Y va a poder, dentro de las posibilidades del dinero público que podamos disponer, ayudarle, pues le van a ayudar. Y el resto, pues si tenemos que los padres colaborar, pues tenemos que colaborar, porque son nuestros hijos. Entonces, pues yo es lo que quiero decir. Perfecto. Vamos a dejarnos de demagogia, vamos a dejarnos de manipulación y vamos a ser serios y a hacer todo lo que podamos por sacar nuestro país adelante. Perfecto, Montserrat. Muchísimas gracias por participar en el programa. A ti, Agustín, te veo casi todas las tardes, o sea que os veo. Oye, por favor, y difúndelo por ahí, que nos veáis más, ¿vale? Cada sí, día. Sí, muchísimas gracias. Y a ti un saludo a todos los que componéis el programa, ¿vale? Gracias, Montserrat. Venga, un saludo, gracias. Y sobre todo sin miedo, lo que dice Montserrat. Oye, ¿miedo a qué?
Ya, miedo, o sea, hay que tener a, pues a la muerte, ¿no? Bueno, sí, seguramente. Que lo tenga. Pero es que hoy hay un hecho gravísimo, que es una concentración que ha habido de los centrales sindicales en el Hospital Macarena de Sevilla, donde se han contado, el señor Pastrana parece que vive en un mundo irreal, y cuenta, y le está contando a los andaluces las mil y una noches, está contando que viene el coco, que hay miedo, que viene el miedo, que vienen los recortes, cuando las competencias en educación, como bien esta mujer dice, las tiene la Junta de Andalucía desde hace 25 años. El gobierno central podrá dar unas pautas mayores o menores, pero quien tiene la responsabilidad, quien tiene que aplicar la sanidad, es la consejera María Jesús Montero, que por cierto es una de las mayores recortadoras de este país, y que Dios no nos coja alguno malo en vacaciones en verano, cuando se cierran esas alas de los hospitales y tantas camas quedan por... Y uno de los asuntos pendientes de la señora consejera Montero es porque no les cuenta a los andaluces que en Andalucía, teniendo casi la misma población que Cataluña, tenemos 1 millón de camas menos hospitalarias. Señora Montero, ¿a qué se dedica usted? Yo, vamos, el tema de... El tema de la publicidad o la propaganda que se está intentando hacer, obviamente hay un mensaje de contención del gasto, obviamente hay un mensaje, unas directrices de recorte presupuestario, porque son necesarios, pero lo que no podemos dejarnos engañar es que, obviamente, en materia de sanidad, las competencias tienen la Junta de Andalucía. Lo que no podemos ser, y vamos a simplificar el discurso hasta el último extremo, yo no puedo poner el sello de la Junta de Andalucía y aparecer cada vez que se inaugura un hospital, la consejera de turno, cada vez que se pone un trasplante de más o menos complejidad que hacen los profesionales y no ella. Y no ella, lo hacen los profesionales, a ponerse la medalla de esta sanidad tan glamurosa que tenemos, esta sanidad tan potente y tan poderosa y tan buena como tenemos, aparecer en esa foto y ahora, cuando ha llegado la hora de recortar, decir que lo están haciendo los de Madrid. Los de Madrid no están recortando nada, lo están haciendo en Andalucía. Aquí se está haciendo de una forma solapada, por la puerta pequeña, con cortes que no tienen titulares o los titulares que se merecían, pero que sí están viviendo los profesionales de la sanidad. Ven cómo se recortan sus presupuestos, cómo les quitan horas, cómo le quitan personal subalterno, cómo quitan enfermeros. Y lo más grave, cómo están creando una administración paralela dentro de las relaciones de puestos de trabajo del SAS, politizada, a dedo, por parte de los responsables. Pero ellos se están haciendo eco sentencias y se están poniendo manifiesto en juzgado y que verdaderamente está empezando a funcionar. Pero lo que no se puede, de alguna manera, tener ese discurso maniqueo de que cuando se hace un hospital en el pueblo de turno, en la ciudad de turno, lo ha hecho la Junta, y cuando se cierra un ala de un hospital porque no hay dinero para mantenerlo, lo ha hecho el señor Rajoy. Eso es lo que no se puede consentir. Y el personal sanitario, ¿no?, de la sanidad pública andaluza pagando el pato de todo esto. Efectivamente. Pasado mañana, el sindicato de enfermería, el SAPSE, va a salir a la calle en toda Andalucía con mesas en las que va a explicar a los andaluces qué es lo que realmente está ocurriendo con el sistema sanitario andaluz. Algo que ya venían denunciando, y en mi programa... Hace años, y lo han comentado varias veces, lo venían ya denunciando y anunciando. Ojo, que la Junta está haciendo esto, que está cerrando camas, que está no renovando contratos, que está haciendo recortando, eso se llama recortar. O sea, que venga ahora el señor Griñán, que yo esta mañana decía en tono jocoso, que a mí es que este tío hasta me cae bien, porque es que es simpático, o sea, este vive en los mundos de Yupi, parece que la cosa no va con él, que esto es un mundo irreal por completo, diciendo que cuidado, que viene Rajoy, no me usted, Rajoy está haciendo lo que ustedes no han hecho, ni en España, ni en Andalucía durante 30 años, simplemente eso, que había que hacerlo, lo que había debajo de la alfombra hay que sacarlo, Agustín, eso hay que quitarlo, y hay que limpiar, y hay que adecuar la casa, y hay que prepararla para vivir en condiciones. Tenemos una llamada, pero Fran... No, yo iba a cambiar ya de tercio, así que ¿sí? Si quieres me iba a ir a por Julio Anguita, sus declaraciones, el pacto de gobierno, la travesía del desierto, ¿te ibas a ir a por etcétera, Julio, etcétera? En el buen sentido. Hombre, yo totalmente. Julio, además que cae bien a todo el mundo, un hombre que cabal. Seguro. Que la Junta de Andalucía no tiene dinero ni para pagar a la farmacia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre, por favor. Encarna. Encarna, ¿dónde estás, Encarna? En Linares. En Linares. Encarna, sí. Cuéntanos. Bueno, pues quisiera que estos señores que están ahí, que me explicaran lo de los sindicatos, lo del PSOE, qué pasa con Linares y con los ERE de los trabajadores, de los 900 que han salido a la calle. ¿De cuál? ¿De Santana? ¿De los últimos? Sí, de Santana, sí. Pues claro. Sí, ¿qué pasa con ellos? ¿No hay dinero para pagar a los trabajadores? No. ¿No cobran? No cobran, no. Eso se veía venir. No cobran. Hay gente que se le ha acabado las prestaciones, hay gente que nos quedan 2 meses de paro. Ahora dicen de que no hay dinero para pagar las prejubilaciones. A mí me gustaría también saber dónde ha ido el dinero que se le ha prestado a Santana. ¿Dónde está el dinero que se le ha ido a Santana? Que conteste este señor, que es del sindicato, que sabe mucho de,
de sindicatos que diga a ver qué van a hacer con los trabajadores de Santana. Porque aquí en Linares le puede decir que había entre 80 y 90 empresas. No queda ni una. Desde que entró Felipe González en el año 1982, estamos en el 2012, Linares lo han cerrado entero, solamente quedan comercios, pero claro, no hay empresas para trabajar. ¿Cómo pero, vamos a tener dinero para ir a los comercios? ¿Me permite una pregunta, Encarna, si Encarna, es amable? Encarna, que sí, yo Encarna, que el sindicalista está con usted, Sí. Bueno, pues estará como yo, pero espero que usted... Que está con usted, que está con usted. Eche una mano, por lo menos para los que estamos aquí, que no tenemos ayuda de nadie. Yo creo que está pasando ahí. Una pregunta, un poco. Encarna, sí, dígame. Una pregunta, buenas tardes. Buenas tardes. Esas empresas que se han cerrado en Linares, hará 2-3 años aproximadamente hacia acá, ¿verdad? Bueno, han cerrado, pues es que le digo que cada mes suelen cerrar una. Pero eso viene ocurriendo desde hace un par de años hacia acá. Bueno, desde un par de años acá no. Desde el 1982 que entró Felipe González. Pero se ha grabado... Una detrás de otra. Sí, pero se ha grabado en este último tiempo. Bueno, en este último año, con Linares, desde que entró este amigo nuestro de Zapatero, esto ya ha sido la catombe. ¿Y Santana? ¿Santana se ha perdido definitivamente? Bueno, Santana le puedo decir que han vendido las maquinarias que costaban un dineral millonada, que han costado. Pues... Las maquinarias de Santana las han vendido al peso. Pues mire usted, una cosa le voy a decir, coincide casi prácticamente con el tiempo que hacen que Chávez y Zarrías se fueron a Madrid. Eso es. Sí, y ahora encima nos meten a los mismos que tenemos y la señora esta, María del Mar, que según dicen es de por aquí de Jaén. Sí, es de Jaén. Lo es. Sí. Bueno, pues nos está echando una mano, pero nos la está echando al cuello porque ya no nos pueden asfixiar más. Es pues... que hay gente de aquí que trabaja en Santana que están comiendo en los comedores sociales. Y gente que se han tirado 38 años trabajando en la empresa. Lleva usted razón. ¿Eh? Y así no podemos seguir. Mi marido lleva 38 años en la empresa y tienen gente que están con depresiones. Porque, bueno, yo estoy casada, sí, tengo dos hijos, pero tengo uno que no encuentra trabajo. Lleva 3 años en el paro. Es informático, tiene el título de soldador, tiene todas las clases de títulos. No tiene trabajo. Yo le estoy echando una mano, pero mi marido cobra 900 euros al cabo de los 38 años que lleva trabajando en Santana y nos quedan 2 meses de paro. Santana ha sido una fábrica de hacer votos, señora, se lo digo de verdad. Y no, sí, lo sé. Empezando por nuestro alcalde de Linares. Pero eso ocurre cuando se mantiene la empresa de forma artificial, de forma de subvención, de aquí de la ayuda, de ayudas que no estaban justificadas, que verdaderamente no eran empresas que no eran viables, que cuando había dinero se podía echar ahí para comprar el voto y cuando no había dinero ya no se puede comprar el voto ni se puede echar ahí. Pero teníamos un plan Jaén, bueno, un plan Linares, que incluso le cambiaron la empresa a Santana. Le pusieron empresa el Linares o algo así parecido. No Santana, puedo decirle porque Santana, estoy un poco nerviosa. En Andalucía, no, por desgracia, hemos tenido mucha. Y le recuerdo el caso Intelorce, en Málaga. Sí. El caso Alcatel. Sí. Es decir, hemos tenido mucha. Y vamos a tener muchas más porque se siguen manteniendo empresas, por favores políticos, por esta mal llamada paz social que se pretende, que es una garantía de la estabilidad del voto cautivo. Uh-huh. Y vamos a seguir sufriéndolo. Entonces, le damos las gracias por tu llamada, Encarna, ¿vale? Para que vayan entrando otras llamadas. Que me dieran por lo menos una alegría, que me dijeran, ¿va a haber solución a las prejubilaciones de Linares? Yo miro a Antonio, como dices tú, al sindicalista. El problema es las alegrías. Complicado, porque si no se le paga a las aseguradoras, difícilmente las aseguradoras van a poder pagarán frente, a los trabajadores. Bueno. Encarna, te deseamos lo mejor. Son 2 meses de paro, que eso a mí ese dato no se me va, que es el que has dado. Quedan 2 meses de paro nada más. Sí, 2 meses de paro y muchísima gente que llevan ya 3 o 4 meses sin cobrar. Agradezcaselo a Gaspar Zarrías cuando vaya por allí por Jaén. No quisiera verlo. Pues por eso. Yo recuerdo que lo último Encarna, un beso enorme. Era que no iban a fabricar los tranvías famosos. Un beso, Encarna. Sería una imagen que me quitaría el sueño y no quisiera verlo, la verdad que no. Un beso, Encarna. Vale, muchísimas gracias. Un saludo. No solamente fue Santana lo que se lo llevó a Santana y toda la industria auxiliar. Todo, se lo llevó absolutamente todo. ¿Hay algo habría que haya la entrada ya? Algo importante de hoy, Encarna nos llamaba desde Linares, desde Jaén, y había una noticia hoy realmente impactante, muy, muy importante negativamente para la población de Jaén. Y hablaba ella también incluso también de los comedores sociales, de cómo se ha incrementado el número de personas, y todo hace indicar que la subvención prevista por la Junta de Andalucía de más de 100.000 euros a Caritas Diocesana en Jaén se suspende para este año. Quiere decir que son más de 100.000 euros que no van a ir a parar a una labor como la que hace Caritas en toda España, en especial en Andalucía.
Sí, pero los se sindicatos... aprobaron hace pocos meses ayuda al baile del pueblo sí. este peruano y de la... Mira, hay una noticia que a mí esta mañana me ha puesto los vellos de punta, que es el informe de la Fiscalía de que se presentó allí en Cádiz, donde dice que la provincia de Cádiz, que el narcotráfico ya es un punto muy fuerte dentro de la economía en Cádiz. Cádiz, dice el informe, tiene 1.200.000 habitantes, un 3% aproximadamente del total español, que por Cádiz pasa el 46% del hachís que llega a la península, que tienen lugar el 12% de los procedimientos judiciales españoles, el 14% de las acusaciones y el 18% de los detenidos por narcotráfico de toda España. La droga es un punto fuerte de la economía de Cádiz, destaca la memoria 2011 de la Fiscalía, bajo el epígrafe Economía Sumergida, que alerta de una novedad y que las bandas, aparte de consolidarse como sagas familiares, son cada vez más peligrosas. Esto es una de las cuestiones que ahondan la crisis, que la gente se dedica al narcotráfico y que haya familias enteras que se dedican al narcotráfico porque es más rentable que buscar un trabajo que trabajar. Porque puesto que no hay trabajo, no es una excusa dedicarse al narcotráfico. Bueno, Ángel acaba de decir así vamos a acabar como México, pero que no, ¿no? No, esperemos. Esperemos que no. Decía yo que quería hablar del bipartito, ¿no? Y de lo que ha dicho Julio Anguita en las últimas horas, ¿no? Y ahora escuchamos opiniones de todos. Yo creo que la opinión de Julio Anguita siempre es tenida muy en cuenta, ¿no? Muy respetada. Por parte de todo el entorno político, precisamente lo que apunta Agustín, con mucho respeto, ¿no? Una persona curtidísima en mil batallas, que ha hecho, bueno, pues muchas cosas, habrá hecho unas buenas, otras menos buenas, otras malas y rematadamente malas, pero sí se tiene muy en cuenta por su conocimiento de la política y sobre todo de Andalucía. Y Julio Anguita quizás se antepone a lo que puede pasar dentro de poco, y es que realmente este bipartito, este gobierno de coalición entre el Partido Socialista e Izquierda Unida no llegue a buen puerto, no llegue a buen fin, no aguante esos 4 años que está previsto de 2012 a 2016. Y él habla precisamente de que el proyecto no va a cuajar. Él habla de un proyecto que no va a tener posibilidades de supervivencia a lo largo de esos 4 años. Y ve que realmente las dos partes no van a llegar a un entente cordial, no van a llegar ni mucho menos a acuerdo en determinadas políticas. Yo creo que son unas manifestaciones importantes que hay que tener en cuenta por parte de Julio Anguita. Habla también de la persona de Sánchez Gordillo, de lo que ha representado también esa negativa a este acuerdo. Cómo no se ha tenido en cuenta en gran medida la opinión de Sánchez Gordillo y sus planteamientos para llegar a un acuerdo al que sí quería Diego Valderas y su equipo. Y en definitiva que hay que tener muy en cuenta las declaraciones que ha vertido Julio Anguita por su conocimiento de su partido, por su conocimiento de Andalucía y por lo que él sabe a ciencia cierta que puede ser un peligro en breve plazo de tiempo. Efectivamente. Julio Anguita es una persona que se ha caracterizado por su coherencia, ¿no? Por su coherencia política. Él sale de Izquierda Unida de la forma que sale a la vista de las circunstancias que están dando dentro de Izquierda Unida, ¿no? Y lo que sí es cierto que dentro de esa coherencia y dentro de ese discurso, programa, él está viendo la realidad que se está planteando, y aquí no es un problema de programa, es que no está viendo programa. Y él, con esas miras políticas que él tiene, con ese conocimiento de estas circunstancias que se han dado en otras legislaturas, en el que Izquierda Unida ha sufrido el abrazo del oso del propio PSOE, él sabe que la única forma de defenderse de ese oso es con el programa, y aquí no hay programa. Aquí Europa Press, mira, déjame Álvaro, mira, Anguita ha dicho este miércoles, Europa Press, y abro en comillas, dice, podemos poner a excelentes y magníficas personas en determinados cargos de responsabilidad, pero en este caso, se refiere al gobierno andaluz, el proyecto no está a la altura de las circunstancias, y no vale. Pues por y supuesto. Está diciendo y no vale, es que no que, vale. Para es que eso, dentro, sí. dentro pues, de lo que es la figura de Julio Anguita, dentro de la figura de Julio Anguita, una viabilidad de este proyecto conjunto pasaba por una puesta en común de un programa, pero una puesta en común de un programa no para una legislatura. Ojo, las medidas que se tienen que tomar y el alcance de la política económica que se tiene que dar esta legislatura es de tal calado que no se puede hacer sobre la base de parche de circunstancias puntuales, sino que hay que tener una mira y una globalidad que no están teniendo. ¿Pero por qué? Porque es imposible poner en común ambos programas. Es imposible desde un punto de vista político y desde un punto de vista personal y de la idiosincrasia que se da en la política andaluza. Entonces, esto está abocado al más absoluto fracaso y más absoluto... Yo estoy seguro que con la menor de 4 años el poder es demasiado goloso para Izquierda Unida como para dejarlo.
De hecho, ya han hecho que sus votantes de Libertad votaron que sí a esta coalición. Pero Julián Guita va más allá. Julián Guita, lo que sí se ha dado cuenta es la gran trampa de Griñán, que es que ha vaciado de contenido las consejerías que le ha dado Izquierda Unida. Izquierda Unida va a tres consejeros que van a estar muchísimo atados. Voy más allá. Por la Junta eso de es consecuencia. Eso es consecuencia de un planteamiento. Eso es consecuencia de un planteamiento que se hizo tardes, de la legislatura basado en el reparto tardes. Del poder, sí, sí. No en compartir un programa a corto, medio o largo plazo. Si tú planteas, yo te doy 5 y tú me votas, tú rellenas los 5 o vacías los 5, porque tu compromiso es dar 5. De hecho, fíjate, pero si tú dices, mire usted, señores, yo me hago una coalición con usted sobre estos principios programáticos, economía tal, sanidad tal, educación tal, empleo tal, que tendrá que llegar a un acuerdo. Es lo que dice Julián Guita. Señores, hagamos un programa común y luego dotémoslo de personas. Aquí se ha dotado de personas, pero luego ni para dotarlo de Julián contenido, Guita, porque no. Se le ha pasado es que el Julián contenido. Guita leyó el acuerdo, y Julián Guita ha visto que el acuerdo es un acuerdo de intenciones, que el acuerdo no esconde una realidad, ni esconde un programa a programa, ni programa con programa. Esa es la gravedad que está denunciando Julián Guita. Y sobre todo, una causa muy importante, que es que se ha dado cuenta que Valdera, que iba a ser el número 2, con tesoro de su diputado, también le ha vaciado el contenido y se lo ha adjudicado a Susana Díaz en la Consejería de Presidencia. Y mucho peor, dándome el pelo. Muy rápidamente, esto ha sido, mira, más fácil. Yo lo definí así el otro día en la radio. Esto es un decorado, detrás no hay nada. Es decir, se ha llegado a un acuerdo para gobernar. Punto. Se ha acabado, no hay más. Y el propio Griñán lo decía ayer cuando se reunía con los empresarios. Le preguntaban y le planteaban el acuerdo de gobierno, porque programático no hay nada, claro. Con Izquierda Unida. Y dijo Griñán, aquí el que manda soy yo. Tenemos una llamada, vamos a irnos al segundo corte último de publicidad, pero tenemos a alguien al teléfono. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Agustín. Buenas tardes. Nombre, por favor. Soy Antonio. Antonio, ¿dónde estás? Llamo en Ubrique. Desde Ubrique, Antonio. Mira, ante todo, gracias Metropolitan Andalucía por permitirnos colaborar en vuestro programa. Y perdona que interrumpa un poco el tema, porque es que hasta que no me han dado entrada, pues voy a hablar de brevemente de la sanidad, como médico. Soy médico. A mí, si metes el tema de Escocia, ahí me despistas. Pero vamos, si quieres cambiar a sanidad, no, que hemos hablado antes. Pero un momento, es que como hasta ahora no me ha entrado la llamada, no he podido... Antonio, estaba bromeando contigo. Nada más, que cualquier cosa que tenga que ver con Andalucía está bien. Sí, adelante, vale. Cuéntame. Bueno, solamente unas notas sobre como médico y que, en fin, conozco un poco la sanidad desde dentro. Quería decir que respecto a la privatización de la sanidad andaluza es un hecho. Es decir, eso de la sanidad pública que tanto pregona la señora María Jesús Montero, que me explica a mí por qué hay tantos miles de camas concertadas que son privadas y que salen muchísimo más caras que las camas públicas. Por una sencilla razón, porque si saliera más, si la sanidad pública fuera más barata, entonces, ¿por qué se lo da una privada que es más cara? Y me gustaría que lo explicara. Si la sanidad, si las camas privadas son más baratas, si la privada es más barata, entonces que la pública está derrochando. Es decir, habría que hacerlo todo privado. Es decir, que me explica a mí por qué hay tantas miles de camas concertadas. Otras pruebas, por ejemplo, los TAC, la tomografía sea así computarizada, ¿por qué se hacen en empresas privadas? ¿Por qué, por ejemplo, desde Ubrique hay que ir a Ronda o a Jerez a una empresa privada? Porque es un gasto que se podía hacer en la pública. Si el hospital de Ronda tuviera un TAC, pues ¿por qué? La empresa privada tiene unos beneficios industriales lógicos y además que deben, que es un gasto superfluo. La diálisis, por ejemplo, la diálisis con empresas privadas. Pero ¿qué hablamos, por ejemplo, del tiempo de los médicos? Con menos de 5 minutos por paciente, el derroche económico es enorme. ¿Por qué? Porque el médico no tiene tiempo suficiente haciendo una media, a uno le puede dedicar 15 minutos, pero como dan citas cada 5 minutos, pues significa que otro le dedica 3. Y como no tiene tiempo, pues le pide analítica, le pide lo que sea, o le manda un tratamiento para que vuelva otro día, porque... un tratamiento. Es un modo de retrasar esa consulta. Claro, ¿no? Porque es que y otro día le dedicaré más tiempo. Pero ese señor pierde la jornada laboral, un montón de horas laborales, trastornos y demás. Y con todo lo que conlleva. Todo lo que conlleva. Por ejemplo, los médicos no se les sustituye cuando se ponen enfermos y eso masifica, además de menos de 5 minutos por paciente, encima más pacientes de otros médicos y además el médico no conoce de nada a este paciente, más pruebas, más fármacos y más derroche. Y después de las comisiones de servicio. Ahí tienen cogido a los médicos por la garganta. Significa que ha habido unas oposiciones hace 2 años y la mayoría de los médicos
están fuera de su destino en comisiones de servicio. Pero como usted proteste que usted está en comisión de servicio, va a volver a su punto donde tiene la plaza, que en un pueblo sabe Dios dónde. Y entonces las comisiones de servicio están ocupadas por laborales, médicos que no aprobaron la oposición porque no había plaza para todos, y como estos médicos protesten o digan algo a la... Yo que estoy ya jubilado desde hace 3 meses y por eso puedo hablar así de claro, pero como los que están, que no son propietarios, y protesten, sepa usted que como son laborales, se les renueva el contrato cada mes, cada 6 meses o cada año, como mucho, usted la próxima vez va a ir a Torrealáquime o va a ir castigado. Aquí no se puede hablar. Tanto es así que todos hemos visto por la prensa hace 2 semanas cómo los médicos, que la mayoría son propietarios de la unidad básica de Villamartín, en la Sierra de Cádiz, han puesto una denuncia a la fiscalía porque no se quieren hacer responsables de lo que le puede ocurrir a los pacientes cuando con este tiempo tan miserable de menos de 5 minutos por paciente puede ocurrir algo muy grave, y todos lo sabemos. Y los médicos, como ya digo, ellos son propietarios, la mayoría pueden hablar, pero la gran mayoría de los médicos, muchos de ellos propietarios, están en comisiones de servicio y otros, ya digo, están laborales. Y por último, solamente recordar que respecto a la educación no se puede olvidar el informe PISA, que pone a Andalucía como la última comunidad española en educación, y España es la última de Europa. Nada más. Antonio, muy didáctico, mucha información y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, un saludo, Antonio. No ha dicho el doctor tampoco que, ¿por qué no explica la señora Montero, por ejemplo, por qué durante los 2 últimos años se han creado en el sistema andaluz de salud 525 puestos directivos por tan solo apenas 200 sanitarios? Un montón de información nos ha dado Antonio, médico en Ubrique. Ubrique, jubilado hace 3 meses. Vamos a hacer la última pausa y ahora retomamos los temas a los que ha hincado el diente Fran, y también, si queréis, hablamos de lo que nos ha contado Antonio. Volvemos enseguida, no me vayáis, gracias. Introducing the Total Control. Kill me with Michelin technology. Cada semana la actualidad autonómica en el programa Parlamento de Andalucía. Les ofrecemos los principales debates de la Cámara con los puntos de vista de los 3 grupos con representación, entrevistas y reportajes en profundidad. Tienen una cita con toda la información de lo que acontece entre las 4 paredes de este edificio renacentista, el Parlamento de Andalucía, porque le interesa conocer las políticas que como andaluz le influyen y afectan. We'll be right back.
En 2012 vuelven los grandes veleros a nuestra ciudad. Del 26 al 29 de julio, Cádiz volverá a ser escenario de una gran regata como ya lo fuera en el 92, el 2000 y el 2006. Vive el 12. Ayuntamiento de Cádiz. Saludos amigos, si lo vuestro es el cine y queréis saberlo todo acerca de los últimos estrenos que nos deja la cartelera, nos vemos en Apto para Cinéfilos aquí en Metropolitan Andalucía. No faltéis. Las tardes, aquí en Metropolitan Televisión, tienen ustedes el debate, más que un debate, porque nosotros somos una familia. Cada tarde a las 5 queremos opinar. Bueno, Antonio Ramos nos dice en Twitter, buenas tardes, ¿dónde está Valderas y su comisión de investigación de los seres? Eso sí que es engañar al pueblo. Bueno, acaban de empezar, ¿no? Tampoco. Los 100 días de Gracia, Manuel. ¿Hay quien no Manuel, le da ni 100 segundos? Manuel Gracia. ¿Por ahí alguien? Está a la espera, ¿no? De conocer, yo hablo en boca de los andaluces, ¿no? A la espera de conocer qué pasa realmente con esa comisión, esperadísima comisión. Sobre los expedientes de regulación de empleo, porque iban a estar muy vigilantes, lo anunciaba el propio Diego Valderas en reiteradas ocasiones, que iban a estar vigilantes acerca de lo que podía ocurrir y de las averiguaciones que se iban a ir produciendo y de las novedades acerca de la investigación de la jueza Alaya. De momento no la hay. Pero qué vigilante de qué, de cómo va el proceso, de lo que ellos van a hacer, porque a mí que me lo explique. Dentro de poco, el 20 de julio tenemos otra nueva sesión de declaraciones con el delegado que queda pendiente de declarar, que un elemento que está ya imputado y que tiene que pasar a declarar, y veremos a ver si no acaba en prisión o no, no lo sabemos, pero vamos, que se acerca la fecha, tenemos otro punto de inflexión en el mes de julio. Y no sé qué van a seguir. Es que yo no sé lo que van a seguir. El punto de inflexión, ciertamente divertido, para saber hacia dónde va el PSOE en Andalucía, va a ser el 6 de julio, con ese congreso del que tenemos tiempo para hablar largo y tendido, no solamente hoy, sino durante muchos días. Yo creo que... Porque el 6 de julio, Antonio, van a ocurrir cosas en Andalucía. El tema de los ERE en el Parlamento se puede ver cuando el PP presente sus propuestas y quién tiene que ir a declarar. Propuesta del PP a los ERE. Ahí veremos precisamente el melón que abrirán Izquierdo y del PSOE, que se pondrán de acuerdo y la lista la pondrán en la mínima expresión. Pero sinceramente, vamos a ver, sinceramente, ¿merece si la Chávez pena, y Griñán merece son la llamados, pena o propuesto por el PP? Defender ¿Irán? A una pseudo investigación parlamentaria, porque esto es una pseudo investigación parlamentaria, con cantidad de información que ya está en los juzgados. Eso hubiera sido un paso correcto y adecuado justo antes de empezar la investigación judicial. Eso hubiera sido lo correcto. Ahora, donde ya se está... ¿Qué vamos a asistir? ¿A un juicio paralelo político? ¿Qué vamos a legitimar a estas voces disonantes que están poniendo en tela de juicio la tarea jurisdiccional? ¿Que ponen en tela de juicio las sentencias y los autos y las resoluciones judiciales? Una tesis, ¿eh? Que vamos a, ¿Quién va a liderar esa comisión? ¿El consejero de justicia que ya está poniendo en solfa las resoluciones de la propia magistrada de instrucción? ¿Me dejáis que dé paso al teléfono? Uh-huh. Son las 8 menos 21 minutos de la tarde. Hola, buenas tardes.
Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nombre, por favor. Mi nombre es José Andrés. Mira, hablé contigo la otra tarde. Sí, me suena. José Andrés, ¿de dónde? De Alhama de Almería, vamos. Ah, de Alhama. Vale, José Andrés, adelante. He sentido a su compañera decir que hay 60 millones de deuda en la televisión pública andaluza. Sí, sí, es una noticia que aparece publicada hoy. 60 millones de euros. ¿Usted sabe lo que es, Agustín? El ABC de Andalucía. La RTVA acaba... Mira, está ahí. Acabará el año con más de 60 millones... 60 millones de euros, mire usted. Sí, sí, yo lo mando. Le voy a decir, usted de televisión entiende mucho porque ya es un profesional y entiende mucho, mire usted. Si yo entendiera de televisión, seguramente no estaría aquí. Mira, pero no entendemos. Mire usted, Flamenco Radio, Radio Andalucía Información, Canal Sur Radio, Canal Fiesta Radio, Canal Sur 2, Canal Sur... Yo no digo que no haya una televisión pública andaluza, una, pero ¿cuántas emisoras? Y recortan, yo soy de Jaén, aunque vivo en Almería, y recortan a Cáritas de Jaén 100.000 euros. Y después nos asoman que tiene una deuda de 60 millones de euros. Aquí nadie se está dando cuenta, no, yo qué sé, somos tontos. Nadie se está dando cuenta que el dinero se está destinando a cosas sin importancia. Nadie se está dando cuenta. ¿Y qué hacemos? Mire, usted tiene el programa, yo lo descubrí hace 15 días. Y yo, usted dice que hay que divulgarlo, hay que divulgarlo mucho, porque entramos sin cortapisas a decir lo que opinamos o a comentar con ustedes. Pero tenía que entrar, vamos, se tenía que venir la centralita que usted tiene ahí abajo... llamando a la gente y denunciando cosas así. Y hoy salen 60 millones de euros. Sale la mujer, esta, mi paisana de Santana, que quiso una vergüenza. Lo de Alcatel, por Dios. Y le digo a mi paisana que dónde está el dinero. Pues que se lo pregunta a su paisano de Andújar, que era el consejero de empleo. Que se lo pregunte a él dónde está el dinero. Esto es una vergüenza, Agustín. Muchas gracias. Andrés, gracias. Sí. Gracias por participar. Al caballero. Buenas, oye, 15 días hace que nos ve, pues. Buena señal, eso me gusta. Gracias. Pues Andrés, este caballero de Almería, muy rápidamente quería comentarle, dice, la cantidad de emisoras de radio, canales, que tiene la RTVA. ¿Cómo se adjudican? No sé mucho, pero algo conozco de radio. Vamos a ver. Llevas en la radio toda tu vida, Guillermo. Eres un maestro de la comunicación. No, en absoluto. Pero sí, gestiona una emisora de radio y sé cómo va esto. Mira, la Junta de Andalucía tiene la competencia directa y directísima de adjudicación de frecuencias. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha hecho? Sembrar Andalucía de postes repetidores. Se ha hecho con todos los postes que ha podido para que el mensaje llegue cuanto más lejos, fuerte, claro, mejor. Por tanto, ahí tiene una primera explicación. Y la segunda, Canal Sur tiene en plantilla el triple de trabajadores que tienen Antena 3 y Telecinco juntos. Con eso se lo digo todo. Vamos a ver, yo con respecto al tema de poner en solfa en 5 minutos la labor que tiene que cumplir un medio público, nos llevaría 3 o 4 programas, Agustín. Y tú sabes de lo que es el servicio público de televisión perfectamente, sabes lo que se hace, lo que se edita. Lo que yo quiero poner en hincapié es lo que tú has dicho, 60 millones de euros. El presupuesto de Canal Sur son 240 millones de euros. 240 millones de euros nos cuesta a los andaluces de inyección directa de subvención. Y se presupuesta unos 50-55 millones de euros de ingresos que se prevén que se van a tener. Vamos a ver, 60 millones de euros es prácticamente un 20 muchos por ciento de ese presupuesto. No hay responsabilidad por parte del gerente de esa sociedad que gestiona una sociedad con un dinero y con un presupuesto asignado y que se pasa en su presupuesto más de un 20%. No hay responsabilidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer este señor? Es decir, que me explique qué es lo gastar que hace. Más, ¿qué es lo que más gaste, más años durará en el sillón? Porque pero vamos a ver. Que más publicidad emite. Pero, más publicidad y más mensaje, como bien te dice Guillermo, para que llegue al último oído del último andaluz. Pero vamos a ver, que a mí me parece muy bien, pero tú estás gestionando una empresa que cuesta 300 millones de euros y usted se está gastando 360.
Álvaro, ¿a dónde acaba o dónde empieza la responsabilidad? Algo importante que todavía habrá que ver qué ocurre con ese recorte de los más de 2.700 millones del presupuesto andaluz y cómo va a repercutir en las cuentas de Canal Sur, de la televisión y las radio públicas. Y también otra cosa importante, mala gestión, por lo que entendemos que es una mala gestión, que haya caído las ventas también publicitarias más de un 25%. Correcto, cuidado, ¿no? Cuidado. Y hay que pensar, la caída de publicidad ha sido generalizada, pero también hay que pensar que, bueno, aquí hemos estado. Yo, una cosa que verdaderamente me llevan los diablos cuando la veo, ¿no? Estamos viendo, y lo vamos a ver la semana que viene. Señores, vamos a ver. Perdóname, Álvaro, que yo dé una información para todos los amigos que nos están viendo desde casa. Es que tú, aparte de ser abogado hace muchísimos años en ejercicio, eres un hombre ilegal al mundo de la tele. Por eso sabes muy bien lo que se cuece en ese Efectivamente, mundo. ¿No? Mi profesión la he derivado desde un punto de vista jurídico del mundo de la televisión y las telecomunicaciones, y tengo un pasado como la televisión de productor, ¿no? Y conozco un poco. Pues nosotros, el miércoles, perdón, Agustín, vamos a asistir a ver la final de la Champions en Canal Sur y la vamos a ver en Televisión Española. Alguien debería explicar a los andaluces cuánto se ha pagado por los derechos de la Champions y qué sentido tiene que nosotros veamos por dos canales a la misma vez la final de la Champions. Entonces, os pongo, simplemente valga de ejemplo, esto no va a repercutir nada en la cuenta. Porque se quedó la Forta también, da igual que se quedó la Forta, que les da igual. Entonces, bueno, que gastos inútiles, pues mira, aquí ya tenemos unos pocos gastos inútiles. Que yo no voy a poner en tela de juicio la labor social que tiene una televisión pública, el servicio público de televisión. Yo soy el primero que creo en el servicio público de televisión y que puede estar prestado por un ente público, pero una cosa es esto y otra cosa es dar la Champions. Y dar la Champions es duplicado. Y otra cosa es esto y las cosas que están haciendo. Y otra cosa es mal gestionar. Porque si usted está viendo que su ingreso publicitario están cayendo, tome las medidas necesarias para que ese déficit no se dispare. Y usted es responsable de esa sociedad. Y no luego no vaya al papá griñán de turno, dame 60 millones de euros. ¿Quién lo paga en definitiva? ¿Quién paga esos 60 millones? Las productoras que no están percibiendo el dinero por el gasto o por los servicios que se están contratando, lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, obviamente, pero bueno, al esa final. Esa es la madre del cordero, que los 60 millones le vamos a pagar a Escote los y acreedores que y no además, están cobrando. Dos cositas, del recorte o del ajuste del presupuesto que tiene que hacer griñán del presupuesto andaluz, eso de momento queda exento la RTVA. De ahí no se va a recortar nada. Eso, inmóviles, que son 18.000, coches oficiales. Pero con el tema que comentaba Álvaro, que es importante que mucha gente a lo mejor no lo. El tema de que veamos la final de la Champions a la vez. Que lo vimos el año pasado. Por Televisión Española y por Canal Sur, tiene. ¿Eso cómo es posible? Pues sí, porque Canal Sur lo hace a través de la Forta, que es la Federación de Televisiones Autonómicas de España. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que dicen en Canal Sur, yo por qué no voy a ofrecer a través. Dice el gallego, y yo en gallego, y dice yo en catalán, y yo en valenciano, y yo en vasco. Nos reunimos todos, hacemos competencia nosotros mismos que la televisión pública y no tenemos el nacionalismo. Fijaos qué cosa más absurda. La propia porque existencia. Eso es absurdo. Guillermo, la propia existencia de la Forta ya es como para supuesto, llenar prácticamente un programa, ¿no? Dejadme atender al teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, nombre, por favor. Juan Manuel, llamo desde Lepe. ¿Desde Lepe, Huelva? Sí, desde Lepe, Huelva. Juan Manuel, pero, adelante. Que todo lo que está diciendo usted ahí es mucho la verdad lo que está diciendo. Porque mira, voy aquí a enumerar algunas cositas que tengo puestas aquí en un papelito. Venga. Con intervenir la Canal Sur de Andalucía. ¿Por qué? Porque hace daño a Andalucía porque lo que hace es mentir el Partido Socialista. Eso es lo primero. Segundo, retirar las subvenciones a los sindicatos y quitar el dinero robado a los socialistas y a quien lo haya robado. Después, otra cosa, que aquí, por lo visto, solamente cuando gobiernan los socialistas en los ayuntamientos, pues le dan pabellones, le dan ITV, le dan aeropuertos y le dan todo, y le dan puente. Resulta de que en Lepe ya llevábamos esperando 25 años por el puente del Terrón de Lepe, no sé si se habla de ustedes cuál es, ¿dónde está? Sí, aquí dice Antonio que sí. Otra cosa también, que que a los sindicatos solamente lo que tienen que darles son los trabajadores las cuotas que ellos pagan, no darles subvenciones, porque bastante tiene trabajadores para vivir ellos bastante, ¿vale? A ver, alguna cosita más por aquí. A ver qué más tienes en la lista. Decirle que el pabellón ferial pues iba para Lepe y como después salió el Partido Socialista, perdón, el Partido Popular, pues se lo llevaron a Ayamonte, que era del Partido Socialista. La ITV iba para Lepe, la gravera, y se la llevaron, y se le van a llevar a Cartaya. Resulta que Cartaya ahora no es socialista,
Y se lo lleva ahora y la Cristina, que es socialista, y a nosotros nos la quitan de la, del parque la, de la Gravera, la ITV. Y tercero, el hospital aún todavía no se ha terminado. Falta los accesos y resulta que la Junta de Andalucía nos tiene marginados en todo, en carreteras, en todo, en el puente del Terrón, en todo, todo, todo. Nos tiene abandonado, perdido. Juan Manuel, hay que dar hecha tu denuncia. Venga, vale, gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Esa es una de las causas que hemos analizado muchísimo en este programa, como desde la Ordenación del Territorio, dependiendo del pueblo y de quién gobierne, se le instala un chale, se le arreglan las comunicaciones, se le instalan emisoras de radio, para que el pueblo de al lado, que está gobernando por el PP, por el PA, por cualquier coalición de vecinos, vea que donde gobiernan los otros se vive de puta madre con respeto, pero... Se vive bien, ¿no? Se vive bien, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que el dinero público está... Es en directo. Entonces, claro. El dinero público está invertido, revertido... hacia una determinada opción política. Donde gobierna el PSOE siempre tendrá más inversión y tendrá más mimo que donde no gobierne pero, el PSOE. Pero eso mismo, se te ha entendido muy bien, de eso mismo, se han jactado, pena, ¿eh? Hasta los propios políticos se jactan de esto, ¿no? Es decir, cuando llegan las campañas electorales, en Málaga lo vimos en su momento con la ministra que tuvimos, que era malagueña, de fomento, Magdalena Álvarez, que por cierto engañó a los andaluces. Poco más que ella había puesto el AVE, que ella había puesto el AVE. No, recuerdo, ella ha engañado a toda Andalucía y ha fabricado una Andalucía de dos velocidades, una Andalucía con AVE y otra Andalucía sin AVE. Hay cuatro provincias andaluzas que se quedan sin AVE. Y eso ni lo ha contado ella, ni lo ha contado el señor Blanco. Y a Cádiz la quiso engañar con el segundo puente también. Y por cierto, lo que llega aquí a Cádiz no es un AVE, es un AVE chucho. Es un tren de altas prestaciones, se llama, no es un ave chucho. ¿Qué rato tiene hoy, macho? Es verdad que bueno. Está inspirado. Oye, nos queda nada, ¿cuántos minutos nos quedan, Ángel? ¿Tres o cuatro, no? Cinco minutos nos quedan. Vamos a aprovechar. Y el Tribunal de Cuentas, la gestión, cúpula invercaria. La invercaria, también afectaba no ya solamente a la titular en los últimos tiempos, que se ha visto salpicada por todo esto, sino también incluso al propio Tomás Pérez Sauquillo, pero a Tomás Pérez Sauquillo en poca cuantía, apenas 2.000 euros, muy poca cosa, que estaban sin justificar, pero sí en la labor de Gómez y de Cantos, ahí sí parece que hay cierta justificación que no llega. Habrá que saber qué ocurre porque el Tribunal de Cuentas sí está muy cerca de conocer datos muy interesantes sobre lo que ha ocurrido en Invercaria y lo que ha supuesto también de trama, entendiendo trama como algo que no es precisamente limpio. ¿Cómo se encuentra este caso en la actualidad? Algo bastante turbio. Pues no sé, el caso Invercaria se sigue investigando qué tiene que ver esa trama de, no ya de corrupción, pero sí de presencia de gastos sin justificar por parte de esta sociedad. Aunque luego también hemos visto que Invercaria forma parte del eje de transmisión de esos fondos que estaban destinados a los ERE, porque era una forma de hacer más opaco o de más difícil gestión esos fondos que de alguna manera... Generales. Efectivamente. Claro. Entonces, es que bueno, se tenía patente de cosas, se creó paralelamente a la intervención o fuera de la intervención de la Junta de Andalucía, fuera de todo órgano de control para que pudiera, de que se investigara, desviar el dinero. La piedra de toque de todo esto surge en el año 2009 cuando ya el Tribunal de Cuentas de Andalucía de alguna manera pone manifiesto... La Cámara de Cuentas de Andalucía ya de alguna manera empieza a indicar. Este es el detonante de todo esto. Dejadme que atienda en estos últimos minutos una llamada. Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Nombre, por favor. Paco. Paco, ¿dónde estás? En Granada. Granada. Paco, tienes un minutito, ¿vale? Venga. Venga, adelante. De Granada. Adelante, digo. Estoy en Armilla, Granada. Paco, baja el televisor. Quiero opinar sobre el pacto que ha hecho... Me escucha 10 segundos después. Paco, baja el volumen. Sobre la unión que ha hecho el Partido Socialista con el Partido Comunista. Vale, adelante. Ya lo he bajado. Ay, estupendo. Dale, Paco, por Dios. Rápido, Paco. Entonces, que no tiene vergüenza, desde mi punto de vista, el señor Bardera, no tiene vergüenza cuando ha hecho ese pacto con el Partido Socialista. Porque la sociedad ha castigado al Partido Socialista, no,
quitándole los votos y se lo ha dado al Partido Comunista, no para que el comunista se vuelva a unir con ellos y sigan los mismos. Ese es mi punto de vista. Perfecto, Paco. ¿Algo más? Nada más. Paco, un saludo. Venga, hasta luego. Di que nos ves, di que nos ves. Difúndelo por ahí. Nos quedan dos minutillos. Bueno, a modo de cierre ya prácticamente, ¿no? El pacto que da Agustín muchísimo de sí, ¿no? Hay opiniones para todos los gustos, enfrentadas, y podríamos decir que si el propio Julián Guita no lo ve nada claro, podemos decir que la mayoría de los ciudadanos que vivimos en Andalucía pues no lo vemos una muchísimo metáfora. Menos claro. Cuando estás delante de un transatlántico, ¿va? Te pones a un metro, pues no ves más que algo oscuro, ¿no? No ves más que el casco. Tienes que esperar a que se vaya alejando para ver un poco las dimensiones del barco en cuestión. Es lo que puede estar pasando ahora. Este es el comienzo del pacto. No sí. Se sabe nada, ¿no? El problema es que el barco es un Titanic, que va a tener un choque y no sabemos cuándo lo hundirán. Y el problema es que el barco se llama Andalucía. Ese es el problema. Y en el barco vamos nosotros, ¿no? Ese es el problema. Yo lo que sí, de primera hora... Segundos nos quedan, Álvaro. Lo de primera hora, lo que me parece terrible, que no haya la capacidad que tiene Izquierda Unida de ver el mensaje que se ha dado en Andalucía y distanciarse del Partido Socialista, que al fin y al cabo va a ser un damnificado de él, ¿no? Gracias, Álvaro. Sigo diciendo que yo al gobierno de Andalucía, este gobierno tal cual está concebido, no tiene más de un año. Pero, desgraciadamente durará cuatro, una legislatura. Fran. Adiós. Hasta mañana. No se Don Fran y no se apellida Dul. No. Hasta mañana. Mañana a la misma hora, a las 6:30 en punto, estamos aquí, Andalucía. Que paséis una feliz tarde, lo que queda del jueves. Cuidaos mucho. Hasta mañana.